Noticias Bailanao y le vamos a Zo reportando. Comenzamos. So I just broke Desde them la here. parcela, he aquí una jovencita, miramos una jovencita comiendo en un maizal, pero se fue a volar. The stem of it. Y nos está diciendo que esto sabe a caña, señores. It tastes like sugar cane. I don't know. Importantísimo. I'm gonna see. Importantísimo. Ha reconocido que los tallos de maíz seco en los estados fríos del sudoeste de los Estados Unidos sabe a caña. Señores, no es caña. Es tallos de maíz. I'm gonna see. I told La them vamos I a escuchar hablando of corn, inglés y of español. Corn, cause you know inglés what I'm saying. Y español. It's for me, so, veamos. ¿Leonzazo? Sí, muy buenas like tardes. Really cool hemos encontrado una señora dada como señorita en los paisales, en los maizales de los Estados Unidos. Al parecer, ya nos estamos dando like cuenta yeah, que good. Ha querido comer los maíces crudos. Señores, like no this. Coman Caín. Nice oh, Caín y Abel definitivamente yeah. No estuvieron bien. Fueron envidiados, ya que Caín ofrece ofrendas no gratas al Señor y por eso mató a Abel. Señores, no tengan envidia y por favor, sus carteras no la dejen en el piso para que nadie se la robe. Seguimos mirando estas noticias. Informamos. So I don't know, but they say that it's like it's 50 cents each, so I'm gonna get $7 worth for later. So it's like they told me to get them from the corn maze. You guys, so I got in the corn maze and I actually let me see if this is it. This is big enough. I actually got in. This one's a good one. And I actually got off from the other end. So I'm gonna get this one too. Ding, ding, tiri-ding, tiring, tiring, tiring. Seguimos reportando desde la parcela. Señores, vamos a tener unos cuantos minutos en español. Señores, aquí estamos. Señores, aquí estamos en la parcela. Seguimos. Checking Bella Unao, reportando desde la parcela. Bueno, aquí estoy rodeado de maíz. Vestida sabes, de tenis. Lo acabo de cortar. Y checking achancleteadas. Miren. Miren esto. ¿Usted creen esto hacen almidón que de maíz? Tiene que estar en esto. Hacen maíz almidón crudo. De maíz. Mujer, está crudo. Harina de maíz. A ellos les gustan hacer cornstarch. Eso, starch. Según ellos, uh-huh. Que es que para decoración. Uh-huh. Está buenísimo. Yo le digo a esta gente, yo quiero más o menos ella ese lo peso. Entra buenísimo, señores. Porque tú me entiendes, ya que no ya le son importa. $25 de gas. No, no le 10 importa. $10 de entrada. Ay. ¿Y cómo y sabrá? Me dijeron, bueno, esto es 50 centavos cada uno. Es más duro. 50 cents each. ¿Eh? Ese maíz this es this is duro. A thing that you make cornstarch. $25 on gas. $10 the entrance. Almidón. ¡Qué hartura! Bueno, seguimos mirando el reportaje. Oh, God bless this corn, you guys. Yeah, we have to have good taste. Cuídense sus this. Dientes. But I'm gonna boil it. I'm definitely gonna boil this. You know, man. I'm gonna leave. The corn is good, you guys. I'm gonna wash this thing and now
No. Definitely. Well, guys, take care now. I'm going to get myself a milpa. This, la milpa. So, aquí estoy en el granero. Aquí estoy. Ah, así que nos vemos. Esto voy a ver cómo lo cocino. Voy a hervirlo. Bien dulce, señores. So sweet. Está bien dulce. Bueno, este es mi lonche. Este es my lobeza. Miren, chequete eso. Miren lo que tengo aquí. Miren la parcela. Tengo mi ramo aquí. El pollino, ya ustedes lo vieron en el otro video. Y aquí tengo, me voy en el burriquito. ¡Ay! Aquí están, 7 pesos. Mire qué belleza. Mire, chequete esa belleza. Me voy a tener que limpiarme, bañarme hasta el cabello. Me voy a tener que bañar. Nos vemos, mi gente. Ya bendiga, se cuidan. Y ya ustedes saben que a veces hay que tener parcela porque uno no somos locos, es demasiada comida. Ya ustedes saben, acuérdense que cuando ustedes quiten los tallos, no cómenselo porque sabe a caña dulce. La valva del maíz es bueno para el estómago. Agarren un vasito, agarren medio litro de agua, litro de agua o una taza de agua o lo que sea. Pongan la barba de elote y le van a ayudar por la barriga. Está inflamado, se sienten malo. El maíz también es bueno. Y la cosa esa, la amalgama esa, esta vaina. No la boten, señores. Báñense con esa vaina. Si ustedes no tienen recursos para bañarse, estrújense con esa vaina. Si le doy otro pajo. Nos vemos. Dios le bendiga. Y acuérdense que el Señor nos da de todo. El Señor es bueno. Dios lo bendiga. Cuídense. Y ya saben. Lo voy a poner en la página este y lo voy a poner en la página del otro. Lo de esta belleza. Yo. Que papá Dios le bendiga.